Queridos amigos, pues en Tres Grupero tenemos el honor de presentar talento local. El muchacho se llama Frank Guerra y su baterista, ¿cómo se llama? José Luis. Pues José Luis, véngase para acá porque está muy escondido detrás en la batería. Pues José Luis y Frank Guerra. Frank Guerra es de ahora, así que pues un solista que se hace acompañar por su baterista, su pianista, que lo vamos a conocer después. Es el secreto mejor guardado de nuestro programa, el pianista de Frank Guerra. Y Frank Guerra, ¿cómo puedes calificar tu estilo musical? Como rock alternativo pop. Rock alternativo pop. Háblanos un poquito de algunas influencias que tienes. ¿Qué artistas admiras? ¿Qué tipo de música te gustaría, pues digamos, llegar a ser como quién? A mí me gustaría ser como Luis Miguel. Luis Miguel, y también tengo mucha referencia de Zoé. Tengo influencias de los Beatles desde el comienzo de mi carrera musical, también influencia de los Rolling Stones, de los Monkeys, de Frank Sinatra y de Nirvana, de una gran gama de músicos, de artistas. Pero me llamó la atención lo de Luis Miguel, porque Luis Miguel, pues yo entiendo que no compone, o no sé, que alguien me aclare si Luis Miguel compone canciones. No lo sé, supongo que no muchas, si es que compone, no compone muchas, pero yo creo que tú más bien eres cantautor, ¿así es? Sí, es así es. Cuando digo que quisiera ser como Luis Miguel es porque la postura que tiene, todo la presencia en cuanto a eso, y yo compongo mis propias canciones y son las que interpreto. Perfecto, pues vamos a hablar con el baterista. ¿Usted cuánto tiempo tiene ya de baterista, compañero? Pues aproximadamente tengo unos 6 meses más o menos. Aprendiendo, sí. y aprendiendo y practicando la batería. Sí, claro, ensayamos casi cada semana, si se puede unas 3 veces a la semana, siempre y cuando nos salgan bien las canciones, y pues componiendo igual. Pues qué bueno que están trabajando, en algunas ocasiones el baterista y desde luego la música que tú haces con tu instrumento y tu voz, y ahora que han metido a lo del pianista. ¿Cómo sientes tú que puede ir el futuro de Frank Guerra? Pues para arriba, con mucho talento, la verdad que es mucho talento, las canciones tienen mucho, mucho estilo, mucha originalidad por lo que yo veo, y claro, esto es cuestión de tiempo para que estalle. ¿Cuál es tu canción preferida de todas las canciones que has aprendido, de que sean composiciones de Frank? Pues más bien de nosotros, porque hemos compuesto 2 canciones. Yo diría que una canción que se llama Solar es una de mis favoritas. Solar. ¿Y de algunas otras canciones que ustedes cantan o tocan que sean populares y que las conozca todo mundo? Porque yo les escuché La Negra Tomás en una ocasión, no sé cuál otra cantan así populares. Por ejemplo, Hombres G, Te Quiero. Esa de Hombres G, también Hombres G, Marta Tiene Marcapasos, Enanitos Verdes, Guitarras Blancas, Caifanes también, Afuera también, un cover, y otros covers también que pronto van a escuchar ahorita. Muy bien, pues no sé cuál es la idea de ustedes, si tocar ahorita un cover o tocar una canción original. Vamos a tocar aleatorio. ¿Cuál van a tocar en este momento? Ahorita vamos a tocar la de La Planta. Ok, vamos a escuchar una canción que se llama La Planta. Y este micrófono, mi querido Adrián, lo dejo donde ya me podrás decir. Y les presentamos al señor Frank Guerra con su baterista estrella que se llama José Luis. La Planta.